Within an ancient secret realm shone vibrant and resplendent life. The land and people lived in peace. Till darkness fell, spread fear and strife. The Illumi, native to this world, sought ways to bring this plague to heal. But as the people lost their light, it seemed their fate was all but sealed. It took an act of sacrifice to push away the scourge. They built machines, skilled and precise, to see the darkness purged. Now out there, quiet beacons wait that must be lit anew to change the lost Illumi's fate. Reclaim the world they knew. Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego, la demo de este videojuego que salió en el 2002, ya hace un añito más o menos, que se llama Illuminaria, videojuego latinoamericano hecho en Guatemala. Esto es el segundo juego que jugamos de origen, que tiene origen en Guatemala. El primero que jugamos fue 502 Arcade. Y este pues es el segundo, obviamente. ¿Qué les digo de Illuminaria? Videojuego desarrollado por Selva Interactive. Y la historia, más o menos así como nos lo escribe Steam, dice lo siguiente. Dirige un enjambre de robots inteligentes en su lucha por salvar el mundo. Extrae recursos, gestiona y defiende varias bases. Embárcate en expediciones, lucha en batallas automáticas, investiga nuevas tecnologías y crea tu ejército de golems para expulsar la oscuridad y recuperar la luz. Es como un juego de estrategia, creo, de gestión de recursos, de construcción, parece ser. Vamos a ver, que eso es lo que vamos a buscar. Bueno, creo que el juego está bien en todo esto. Galería, jugar. Recuerden, es la demo, así que pues, no vamos a jugar todo el juego. Pero, pues la idea es después comprarlo, claro está. Bosque es el único escenario que nos dan. Al sur del planeta hay un vasto bosque. Antes estaba lleno de formas de vida salvaje que coexistían en armonía. Ahora solo los monstruos y las criaturas oscuras deambulan por esta región. Los Illumis prepararon árboles gigantes para que los robots los usen como base y así lanzar el contraataque contra la oscuridad. Podemos jugarlo en modo fácil, normal o difícil. Y al parecer estos son como algunos logros que hay que obtener. Vamos a jugarlo en modo fácil más que todo para disfrutar el juego, ¿no? Ok. Dice, entra a la cueva. Presiona en la puerta de la cueva para entrar. ¿Esta es la cueva? Ok, le doy aquí clic. Y dice, saludos comandante. En esta misión tendrás que gestionar un enjambre de robots como yo. Estamos programados para recolectar recursos, construir y explorar el mundo. Recolección de recursos. Puedes obtener recursos extrayéndolos de depósitos naturales o fabricándolos. Nosotros nos encargamos de la recolección automáticamente, pero necesitaremos que prepares un almacén para empezar la producción. Ok. Entonces, asignale la producción de cristales a uno de los almacenes. Ok, o sea, ¿estos son los almacenes? ¿O cómo es la cosa? Producción de cristales. Ok. Cristal se usa para construir paredes y fabricar energía. Le doy a aceptar. Y ellos empiezan a recoger cristales. Hasta llenar todo el cajoncito, ¿no? Produce piedras. Asígnale a uno de los almacenes la producción de piedras. Ok. Entonces, producción de piedra.
Vamos a ver qué pasa. Listo, ya, lo llenaron. Muy juiciosos nuestros personajes, nuestros robots. Construcción. Podemos construir paredes combinando piedra y cristal. Piedra y cristal. Estas paredes conducen la electricidad. Si construimos una forma cuadrada o rectangular, esta se convertirá en un almacén. Ah, ok, a ver. Entonces nos dice aquí, produce hierro, crea un nuevo almacén y asignale la producción de hierro. Entonces le doy aquí a elegir casilla y elijo como ampliar, construir. Tan raro. A ver qué le doy aquí, confirmo. Ah, construir. Y ellos utilizan, cogen los materiales y se los llevan allá y otros se encargan de seguir rellenando. Ok. Oye, qué bien. Pero se supone que debo crear un almacén, ¿no? Entonces la idea es como. Es que esto es más amplio. ¡Wow! Es que esto es más amplio. Ok. Entonces la idea es ahora cerrarlo y convertirlo en un almacén. Exacto. Y ahora crear hierro. Y el hierro se crea con hierro en bruto. Pues. ¿Dónde recogerán hierro en bruto? A ver, yo no veo el material. Ah, es este, ¿no? ¿Este sería el hierro en bruto? Exacto. Y ahí lo recogen. Ok, para hacer estas torretas. Los enemigos atacarán nuestras cuevas. Podemos defendernos construyendo torretas y cargándolas con munición. Entendido. Construye una torreta y elige la munición que usará. Ok. Bueno, ¿y si quiero hacer un almacén? ¿Puedo hacer un almacén? Quiero hacer un almacén para hacer. Para recoger madera. Dice que se usa para fabricar flechas. Entonces hagámosle, no hay sea. Y otro almacén. Hacemos otro almacén. ¿Qué podemos más recoger? ¿Estos huevos de qué son? Ni idea. Pero por el momento recojamos esos materiales. ¿Esto qué material es? Ah, esto es la electricidad, teletransportador. Ok, entonces abrimos panel, tocamos esto y nos sale la opción de construir torreta. Con piedra y con hierro. Sí tenemos los materiales, claro que sí. Y después puedo colocarle, elegir munición, flecha, alcance 10, tiempo entre disparos 1, daño 10. Ok, entonces le doy a aceptar para colocarle flechas. Produce flechas, crea un nuevo almacén y asignale la producción de flechas. Pues no es este acaso. Ah, no, este es para recoger madera, pero hay uno que tiene que ser para producir flechas. A ver, producir flechas, claro. O sea, aquí yo recogí madera y con las flechas se crean es con la madera que ya estoy recogiendo. Entonces, vamos a asignarle a este la creación de flechas. Vamos a ver. Se recoge suficiente material para hacer flechitas. A ver si empiezan a crearla. Ah, sí, ya empezaron a crear las flechas y se las van. Ah, ellos automáticamente se las van cargando. Ah, esos huevos son de los enemigos. Destruye los huevos. Espera que la torreta destruya los huevos que bloquean el camino. Ok, ya detecta automáticamente los enemigos. Los faros nos ayudan a erradicar la oscuridad del mundo. Para activarlos debemos crear una pared que lleve la energía hasta ellos. Ah, es necesario que llegue hasta ellos la energía. ¿Cuántas flechas tenemos? Alcance de 10. Ta, ta, ta. ¿Y cómo sé cuánto de lleno de flechas está? ¿Es todo esto? Ah, sí, 9 de 9. Esta barrita azul nos muestra la cantidad de flechas que tenemos. Ahora vamos a hacer entonces la pared. Para conducir electricidad. A ver cómo es la cosa. Me gusta que, como muchos juegos de gestión de recursos de construcción, puedes acelerar aquí mire, puedo acelerar la construcción o puedo dejarla en modo normal. ¿Qué? Lo logramos. Primer zona. ¡Ah! Y se van desbloqueando las diferentes zonas del juego. Bueno, en este caso, en este momento, mi cara está tapando como donde nos muestra cada recurso que tenemos. Entonces me muestra, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores tengo? 8. ¿Cuántos? Cristales 12, cuánta piedra 12, cuánto hierro 12, y así me va mostrando como lo que tengo en este momento. Vamos a ir a la otra cueva.
Todas las cuevas que hemos descubierto permanecen activas todo el tiempo. Podemos teletransportarnos entre cuevas y llevar recursos de un lugar a otro. Oh, me gusta eso. Utiliza los botones de la cueva en la parte inferior izquierda para cambiar entre cueva. Antes cueva 1 o cueva 2. ¡Ah, qué chévere! Energía. Necesitamos energía para poder trabajar. Después de un tiempo nos cansaremos y necesitaremos utilizar una nueva batería. Entendido. Produce energía. Construye un nuevo almacén y asígnale la producción de energía. Un nuevo almacén. Producción de energía. Optimiza las rutas. Mantén diferentes recursos en cada cueva para que los robots no tengan que viajar grandes distancias. ¿Eso qué quiere decir? No entendí muy bien esa parte, pero pues vamos a empezar. A ver, vamos a crear. ¿Qué dice? Construir un almacén asignarle la producción de energía. Bueno, aquí la producción de piedra, ¿no? Aceptar. Y a este la producción de cristal. Aceptar. Vamos entonces a crear uno. Que va a ser el de la construcción de baterías. Las baterías necesitan como material los cristales. Entonces vamos a darle a aceptar. Y mientras tanto vamos a construir otra. A esta le vamos a asignar madera. Vamos a construir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó en la segunda cueva? Cuidado con los ladrones. Los ladrones visitarán nuestras cuevas cada cierto tiempo y robarán nuestros recursos. Podemos protegernos construyendo torretas. Va a tocar construir torreta y construir torreta. Y vamos a crear las flechas. Necesito crear flechas. Miren, ya empezaron incluso a llegar los desgracianos. Vamos a crear flechas porque tenemos pocas. Vamos a encargarnos de crear flechas. Puertas. El acceso al faro está cerrado por una puerta. Para abrirla hay que pagar con recursos. ¡Oh, genial! Genial, genial. Aquí vamos a coleccionar vamos a crear otra torreta aquí. ¿Qué tan grande es este mapa? ¡Wow! Es que aquí podemos crear varias torretas. Por eso es bueno tener como hartas flechas, ¿no? Para que así se puedan proteger nuestros robots. Y mi pregunta es, ¿puedo crear más robots? Porque siento que están, ya todos están tan encargados de tantas cosas que, pues que crear baterías, que crear flechas, que crear madera, que crear tal cosa. Entonces van de un lado a otro, ¿no? Esto ahora me dice que paga los recursos necesarios para abrir la puerta. Hay que pagar 3 de batería. Los tengo, excelente. Ahora vamos a construir el muro que conecta al faro. Para, pues que vaya energía, ¿no? Listo, otro mapa, otra cueva desbloqueada, listo. No, no es tan complicado el sistema de gestión de recursos de aquí el juego. ¿Qué hice? Presiona la puerta de la cueva para entrar, pero algo está pasando en esta. Me salió como algo. ¿Qué era ese? Ah, que nos están atacando. Qué chévere, el juego nos muestra cuando nos... Ah, miren los enemigos, ya los veo. Cuando están bajo ataque, nos muestra en el mapa que están bajo ataque. Me gusta. Bueno, otro. Las investigaciones son un recurso que podemos utilizar para descubrir nuevas tecnologías y materiales. Ok, hay como un árbol de habilidades, llamémoslo así, que sea a través de la investigación. Tendrás que asignar un almacén para desarrollar y almacenar las investigaciones. Ok. Construye un nuevo almacén y asignale la producción de investigaciones. Vamos a construir un nuevo almacén. Que va hasta aquí y dice que producción de investigaciones. Investigaciones se usan para descubrir nuevas tecnologías. Ok, listo. Y vamos a asignar aquí esto. Y vamos a asignar aquí qué más madera. Puede ser porque está cerca. Bueno, y cuando acumulo cierta cantidad de investigaciones, ¿qué? Partes y núcleos. Podemos fabricar más trabajadores, por fin. Utilizando partes y núcleos. Las partes son recursos que podemos fabricar, pero tenemos que investigar primero. Pero tenemos que investigarlas primero, o sea, para poder hacerlas. Y los núcleos se pueden encontrar en las expediciones. Ah, ok, los núcleos sí solo se encuentran cada vez que de pronto avancemos en la historia o en el juego. Ok.
produce partes, investiga las partes y crea un nuevo almacén para producirlas. A ver, entonces, vamos aquí y a investigar la creación de partes. Comprar. Ah, ya se obtiene. Pensé que había que dejar pasar algún tiempo. Bomba, de una vez adquirámosla, ¿no? Hagamos la adquisición, perdón. Se utiliza como munición y para destruir escombros. Hagámosle. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a crear una torreta mientras tanto. No hay sea. Esta batería que... Elegir combustible. ¡Uy! Eso tan interesante. Bueno, ahora vamos a crear... ¿Qué? Partes. Vamos a crear... Un muro aquí. Ah, se entiende. Aquí vamos a crear las partes. Vamos a crear uno pequeñito para bombas. Nos puede servir más adelante crear bombas. Y vamos a crear otra torreta. ¡Ay! Necesitamos crear flechas. Entonces vamos a hacerle aquí, aquí, aquí. Vamos a crear flechas para las torretas. Eso. Ah, es que nos falta recoger hierro. Vamos a recoger hierro. Vamos aquí. Vamos aquí. Hierrito. Creemos hierrito. No sé qué material más nos faltaría hacer. Flechas ya. Hierro ya. Bueno, creemos si acaso otro almacén que sea de pronto para... No sé. A ver, ¿qué más podemos investigar? Vamos a crear aquí más torretas, puede ser. Ah, esperen que me salió la opción de... Ah, de crear trabajadores. Ya tengo los tales núcleos. He encontrado un total de 8 núcleos. Entonces vamos a crear trabajadores. Uy, por cada trabajador necesito 14 partes. Ataques. Los monstruos marcharán hacia nuestro reactor para destruirlo. Podemos protegernos construyendo torretas en su camino. Pues, ¡ah, qué chévere! Estos son... Esto es... ¡Ay, qué chévere! Esto me parece genial. Como si fuera un sistema de... Tower Defense. O sea, aparte de esto, de la gestión de recursos y de estas torretas que destruyen los ladrones, hay otro sistema aquí que es de un tipo Tower Defense. Me encanta. Bueno, podemos crear otro. Cañón del reactor. Nuestro reactor está equipado con un cañón para defenderse. Para utilizarlo tenemos que cargarle combustible al reactor y esperar a que se cargue. Asigna la energía a tu reactor. Ok, esperen un momento. Quiero crear otro trabajador. Quiero mirar qué investigaciones tengo. Puedo crear esta que se llama suministros. Me parece buena. Y me gustaría esta de carbón, pero parece que necesitamos algo que se llama pergamino. A ver, abrir el panel, dice... Elegir combustible. El combustible puede ser el que yo elija. O sea, puede ser o energía o carbón. La energía da más daño. Un daño de 30, me parece mejor entonces. Y con ella ya dejo activado mi qué. Y así carga el ataque. Con eso él puede hacer los ataques que hace. A ver, quiero ver el ataque. ¿Qué no lo vi? Ah, yo lo puedo lanzar el ataque. Ah, runas. Podemos utilizar las runas para mejorar nuestras torretas, reactores y máquinas. Torretas, reactores y máquinas. Encontrarás runas más adelante, durante las expediciones. Ok, aparte de las investigaciones que podemos hacer para obtener nuevas formas de crear recursos y eso, el sistema del juego nos permite obtener algo que llama runas que pueden mejorar aún más torretas, reactores y máquinas. ¿Qué dice aquí? Abrir el panel. Mejora cualquiera de tus estructuras con una runa. Ah, nos dieron una. Ah, podemos tener tres mejoras diferentes. Entonces vamos a darle aquí y nos dan la opción de desbloquearla con hierro y con partes. A ver. Y podemos escoger entre runa naranja nivel 1, que es 20% de probabilidad de disparar sin gastar recursos, o sea, sin gastar flechas. Runa azul nivel 1 aumenta el daño en un 20%, me parece muy buena. O runa amarilla nivel 1 aumenta la velocidad de recarga. Me gusta más la de daño, vamos a darle la de daño.
Ah, y a las torretas les puedo asignar si son flechas o bombas. Bombas, alcances 10, tiempo entre disparos 2, daño 15, alcance de explosión 2, tiempo en llamas 3. Vamos a dejar que una sea de bombas. Ahora necesitamos explorar el mundo. Investiga y crea 10 suministros. Entonces vamos aquí a crear los suministros. Se utiliza baterías y flechas para crearse. Y dice, recuerda priorizar. Recuerda que puedes priorizar la producción de recursos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? La priorización. Aquí nos están atacando. Construye paredes para conectar el faro de la parte superior de la cueva. Aquí nos siguen atacando. Es mi impresión. ¿Por qué me sale ese simbolito? Uy, sí, nos están atacando. Qué fastidiosos. Pero puedo colocarle runas. Ah, sí, mire. Vamos a colocarle una runa de daño. Parece buenísima. Así también vamos a darle una runa de daño. Una runa de daño también. Ah, no, solo podría ser la de velocidad recarga. Ok, que disparen más rápido. Y a este, démosle la de velocidad recarga. Listo, ya con eso estamos más tranquilos con este. Y en esta, nos faltaría construir el faro que conecta. Ok, primero debemos mirar que tenemos recursos, claro que sí. Vamos a crear otro bichito y vamos a crear la pared que conecte aquí para que esto se ilumine aquí Eso. Estamos bajo ataque. Ahí me salió que estábamos bajo ataque. Quiero ver. Expediciones. Hay cuevas especiales por explorar. Podemos enviar un equipo de trabajadores a investigarlas. Los trabajadores utilizarán suministros para desplazarse a diferentes lugares durante el viaje. Listo, pero esperen que quiero ver que estamos bajo ataque. Quiero ver cómo reacciona. A ver. ¡Wow! Muy bien este cañón que tiene la batería. Hace mucho daño y lo hace en línea recta. ¡Wow! Suácatelas. A ver, quiero hacerles mejoras a estos. Puede ser la velocidad recarga, me parece excelente. ¿Y a este será que también le puedo dar la velocidad recarga? No. Probabilidad de disparar sin gastar recursos. Bueno, pues usémosla. Y este asumo que también. Ah, no, este ya. Le mejoramos el daño en 20%. Sí. Este dispara más rápido. Recarga, o sea, dispara mucho más veloz. Más veloz. Esto, ahora sí, vamos al mapa. Y nos dan la opción de entrar a una expedición. Entonces, envía un equipo a explorar y aprender más acerca del mundo. Elige una ruta que quieres tomar. Puedes elegir mediana o larga, pero están bloqueadas. Entonces, solo la corta. Y para esa, me dice, puedo elegir 15 recursos. Tres trabajadores. Cada uno va como con un tipo de arma. Espada. Ah, le puedo equipar. Sí, espada. Ah, oye, qué chévere. Espada, arco, báculo. Cada uno, pues, asumo que tendrá una. Y también un chip de batalla, que en este momento al parecer no tenemos chips de batalla. Y con pociones. Le doy a iniciar. Y que. ¡Ah! Yo los puedo manejar. A ver cómo funciona esto. ¡Wow! Este juego tiene muchas cosas interesantes. Combate estratégico, combate, llamémoslo, por turnos. Tower Defense, gestión de recursos, seleccionar unidad. Ok, la selecciono, la muevo, selecciono otra unidad. La muevo y selecciono otra unidad y la muevo. Iniciar batalla, a ver. Qué interesante. Yo elijo como los lugares donde se van a ubicar en el mapa y depende de ellos ya la forma en que ataquen. O sea, ganamos. Ganamos y obtuvimos, mire, pergaminos. Eso es bueno. Y otros recursos que veo extraños. Chatarra. Chatarra. Y colmillos. Y aparte de eso. Otro báculo. Chévere, ¿no? Ah, wow, la expedición me permite elegir el camino que yo quiero o si quiero visitar todos hasta llegar al final. Pero puedo volverme. Ah, no, el camino que elija es una única opción. Quiero elegir uno largo. Vámonos. Ah, pero acá hay un cofre. No, vámonos a este a ver qué pasa. ¿De qué es? Una máquina extraña te pide recursos y promete darte más a cambio. 50% de probabilidad de duplicarse. ¿Quieres dar esto?
Y puedo calibrar la máquina para que, para lograr de pronto un porcentaje mayor. Arriesguémonos, dale los recursos. La máquina toma los recursos y empieza a hacer ruido fuertes. A continuación explota y destruye tus recursos. Ay, perdí lo que recogí ahorita por ambicioso. Vamos a ver. Encontraste una bomba. Está a punto de explotar. Cortar el cable rojo, cortar el cable verde. Ah, o si tuviera esto, lo podría desarmar la bomba. El rojo, casi siempre el rojo es el que hay que esto. A ver, rojo. ¡Oh, la desarmé! Enemigo a la vista. Vamos a pelear. ¿Los puedo reubicar? Ah, no. No, ya. Lo que fue, fue. Vamos, iniciemos batalla. Vamos a hacerla rápido. Uy, uy, uy. Me están hiriendo mucho el de la mitad. Bueno, obtuve un chip de batalla. Obtuve un chip de batalla, mírenlo. Esto, ¿cómo curo? ¿Cómo curo a uno de mis personajes? ¿Solo se puede en batalla? Bueno, encontraste una trampa en medio de la habitación. Mover con tu preocupación. Uy, la evité. Qué chévere. Le ponen a uno cosas muy interesantes. Vamos a esto. Es como una tienda. Te damos la bienvenida a la tienda. Comprar un espada por 3 de chatarra, 2 colmillos y 4 pergaminos. O comprar un chip de batalla por 3 de chatarra, 2 colmillos, 3 pergaminos. O una runa, que es, creo que es la de recarga rápida. Pero vamos, creo que un chip de batalla sería bueno. Y salir de la tienda. Y creo que ya llegué al final de la cueva. Y al llegar al final me dan un tesoro escondido que es 7 pergaminos, 1 de chatarra, 4 colmillos, 2 núcleos, 3 pociones y 3 reliquias. Listo. Eso es bueno, ¿no? ¡Ah, qué chévere! Bueno, continuemos. Los Illumis fueron un pueblo que existió hace mucho tiempo. Llevaban una vida pacífica, respetaban la naturaleza y vivían en forma sostenible. Buscaban la armonía con todas las especies del mundo en todos los sentidos. Ok, a medida que exploramos, también nos van dando como un poquito de contexto del lore del juego, de esta raza de los Illumi o esta cultura. Fin de la demo. Oh, por Dios. Gracias por jugar. Si te ha gustado el juego, puedes comprar la versión completa y seguir jugando tus partidas guardadas. Ah, lo chévere es que queda mi partida guardadita. Ok. Les comento que cuando le di salir me sacó del juego completamente. Entonces, pues no podía grabarme. Esto, bueno, les comento que el juego está excelente. Es un juego que tiene reseñas muy positivas en Steam. Y realmente es que tiene como una mecánica muy bonita de juego, o sea, fácil de entender. Bueno, digo que muy positivas, pero no exageré. Creo que Steam tiene, ¿cómo es? Reseñas muy positivas, o reseñas negativas, o muy negativas. En este caso son positivas, pero desde mi perspectiva, el juego tiene para que sus reseñas sean muy positivas. Esto es muy bonito. Realmente combina muchas formas de juego que no lo hacen tan confuso, lo hacen muy bonito organizado y creo que va aumentando la dificultad a medida que vamos entendiendo mejor el juego, ¿no? Esto, pues, ¿qué les digo más, ¿no? No necesita muchos requisitos. Esto también, pues me gusta el hecho de que sea un juego de Guatemala porque tenemos muy poquito, o sea, tenemos uno nomás que hemos jugado de Guatemala, este es el segundo. Qué bonito también conocer de la industria de videojuegos de Guatemala. Y vi esto bonito en el juego y es que el juego tiene una galería que al parecer a medida de que precisamente vamos explorando el juego, vamos a haciendo como su modo historia, vamos a desbloquear diferentes lugares y un poquito del lore del juego. Entonces nos va complementando un poco más la historia de la civilización. Que creó precisamente a los robots y todo eso. Entonces, miren, esta fue la última que descubrimos, pero ya no podemos ver las demás porque pues hay que obviamente seguir jugando el juego. Aparte que veo que el juego se desarrolla en diferentes entornos. Miren, aquí están las regiones y esta es la del bosque, pero el juego, y aquí miren, si ven que se tienen que desbloquear tres fotos para la galería, pero está por ejemplo esta que es de hielo, me genera muchas expectativas, esta que es como un volcán, esta que es como un desierto y esta que es como, no sé, como una construcción antigua, oscura, no sé, algo así.
Entonces, todo esto llama la atención. Y bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y díganme qué piensan de este juego. ¿Ya lo han jugado? Si alguien de Guatemala ve también este video, cuénteme pues qué ha sido saber que hay un juego de Guatemala tan bonito como este y que tiene reseñas positivas en Steam. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.